Luego de la ola de suposiciones tras el sensible fallecimiento de la actriz Edith González, Víctor Manuel González, su hermano, concedió una entrevista al matutino Venga la Alegría, donde desmintió algunas de las versiones que circularon sobre la hora en la que desconectaron a Edith, así como sobre las circunstancias en las que ocurrió el triste evento. Esto es Periódico Viral. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que siempre estés al tanto de cuando subimos videos y no te pierdas ni un segundo de lo que pasa en el mundo de la farándula. Víctor Manuel contó que tras la muerte cerebral de Edith, el corazón de su hermana seguía latiendo. Sin embargo, jamás despertaría de aquel estado. Ante esto, decidió tomar en cuenta las palabras de Edith, quien dejó dicho en una ocasión que si en algún momento de su vida llegaba a depender de aparatos, la desconectaran. De acuerdo con Víctor Manuel, Edith González dio su último respiro a la 1 de la madrugada en el Hospital Ángeles Interlomas. A pesar de que se manejó la versión de que habían esperado hasta mediodía para hacerlo, Víctor Manuel explicó que aunque ese era el plan, ante el fatal diagnóstico decidieron hacerlo antes de dicha hora, para que pudiera descansar. El hermano de Edith destacó que la actriz había solicitado que cuando muriera llevaran su cuerpo a un lugar donde el público y compañeros pudieran despedirse de ella, por lo que se contempló el Teatro Jorge Negrete de la Asociación Nacional de Actores. Edith González fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2016, luego de que acudiera al médico por un fuerte dolor en la espalda. Tras la noticia, Edith decidió retirarse por un tiempo del mundo de la actuación para comenzar con su lucha. La actriz reveló aquella información en sus redes sociales, donde confesó que había sido sometida a una operación para después continuar con quimioterapias y radioterapias. En 2017, Edith González informó que se estaba recuperando satisfactoriamente, tras lo cual regresó a la televisión, en una etapa en la que destacó por su fortaleza y sobre todo discreción, pues a partir de entonces se dedicó de lleno a su trabajo. De hecho, cuando se comenzó a rumorar en los últimos meses que había sufrido una recaída, aseguró que no era cierto y que estaba muy saludable, pero que se mantenía tomando un tratamiento de inmunoterapia. Siempre andaba de buenas en el set de grabaciones, con ese porte que la caracterizaba, bien vestida, sonriente y con ganas de platicar con sus colegas a la hora de la comida. Es así como Vanessa Claudio recuerda a Edith González, actriz de la que siempre fue admiradora y con la que coincidió en Este es mi estilo, el último programa que Edith hizo en Azteca. En las pláticas decía Vanessa que Edith hablaba con tremenda ilusión de algo, poder celebrar a lo grande los 15 años de su única hija Constanza, quien este próximo 17 de agosto llegará a esa edad. En la entrevista, Vanessa mencionó, ya no llegó a cumplirle el sueño a Constanza, ella quería celebrar sus 15 años, quería mantener la tradición, vestirla a lo grande, quería hacerlo todo, que la gente fuera vestida también de gala. En los días de grabaciones, llegaba con su fiel compañero Cedric, un mastín tibetano de buen tamaño, que era su adoración, y que se paseaba por los foros de Azteca con ella. Para finalizar la entrevista, la conductora, notablemente conmovida, mencionó, «Soy muy dichosa de haberla conocido. Le dije que era muy fan de Corazón Salvaje, y hasta me contó anécdotas de esa telenovela, como si yo fuera una fan VIP». Dale like a este video y dinos en los comentarios qué opinas acerca de la repentina muerte de la actriz Edith González.